La pesca del siluro es considerada una pesca extrema por las dimensiones de los ejemplares que se capturan, cuando su talla supera los 2 metros 50 centímetros de longitud. Pero si a esta circunstancia le sumamos un caudal que supera los 1.500 metros cúbicos por segundo, originado por las intensas lluvias, una climatología cambiante donde alterna la calma con la entrada de frentes fríos con fuerte viento y tormentas eléctricas, y además, la acción de pesca se desarrolla embarcados en pequeños kayaks, la pesca de estos colosos, se convierte en una aventura peligrosa que tan solo guías experimentados como los de Kayak Radical Fishing y un equipo de grabación de Natura TV son capaces de afrontar este reto. Para hacernos una idea de lo peligroso que es adentrarse en el cauce en estas condiciones, tan solo comentar que durante el periodo estival este mismo tramo del río lleva tan solo 60 metros cúbicos por segundo. Las jornadas se desarrollaron con pocas incidencias, aunque en alguna ocasión el ramaje y los obstáculos sumergidos produjeran situaciones peligrosas para la integridad de los pescadores y de los kayaks. Peggy, ¿qué ha pasado? Porque se nos ha roto el timón, chico, y vamos aquí a la deriva. O sea, que igual acabamos en Amposta, Tortosa o algún pueblo de estos. No me jodas. Pues agárrate, Agustín. Todo y con ello, los peces fueron capturándose y las jornadas fueron del todo satisfactorias. Los peces estaban muy apáticos durante toda la tarde. Llevaba el río varios días de crecida. Y son peces que salen ya pues con la tripa llena, habían comido ya bastantes carpas. En este caso Iván ha podido clavar este 2-13, entonces el objetivo del día ha sido satisfactorio con las condiciones con las cuales hemos tenido que jugar.